¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Partido importantísimo el que tendremos en el primer encuentro en la fase de grupos. Y no hay dudas que ambos equipos intentarán empezar esta Copa del Mundo con el pie derecho. Esto es especial. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Así se formará la selección de Dinamarca. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. A continuación, la selección nacional de la República Popular de China. Acá están las 11 titulares. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Ha comenzado ya este duelo en la fase de grupos del Mundial. Nos ponemos las pilas. Zhao Wei. Wang Xianchan. Zhang Rui. ¡Hay un remate claro! No te puedo creer lo que ha desperdiciado. Y esto lo agradece la arquera, porque la verdad que venía con mucho peligro y al final no pasó nada. Pedersen. Bernil Harder. Esa pelota es buena, cuidado. Y sigue con la pelota. Lo hace bien para tapar el centro. Está en el mano a mano. Qué manera de sacarle la pelota. Harder está ahí. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Wang Xianchan. Xuan Wang. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada.
Harder está ahí. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ahí le llega el apoyo. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ahora Harder. Creo que viene. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Xuan Wang. Zhang Rui. Esa pelota va cargada de mucho gol. Atentos. Xuan Wang. Aplauso para esas manos. Se junta con una compañera. Ahí llegó la pelota al área, clara ocasión. Una pelota que cae justo en la arquera. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Rechaza y sigue el juego. Ahí no avanza, hasta ahí no más llegó el peligro. La verdad, Fernando, que la labor que está haciendo esta portera es inmejorable, ¿eh? Si no, el equipo ya estaría perdido. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. Una falta que frena una jugada peligrosa. A ver qué dice la referí. Para mí tendría que ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. ¡Que le disparó! Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Arranca ya la segunda mitad de este encuentro en la fase de grupos del Mundial. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Trulsgaard. Junge Pedersen. Harder está ahí. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Enorme la categoría detrás de esa pelota.
Harder. Trulsgaard. Junge Pedersen. Harder está ahí. Ahora Harder. Gran trabajo defensivo. Xuan Wang. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Qué patea nomás! ¡Maravilloso como lo tapa! Bernil Harder. Trulsgaard. Bernil Harder con el balón. ¡Atento, que parece buena! Ahora Harder. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Buen corte defensivo y ha recuperado. Hay opciones de contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Pegó en el palo. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro. Qué mal pase que metió ahí. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Wang Xianchan. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Rápida transición al ataque. Bien tapado ese centro. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Despeja la pelota y se jugará desde el córner. Corner de Harder. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Buen trabajo de recuperación. Ha pasado muy cerca esa pelotita. Uy, uy, uy. Y no sé si tendrán otra oportunidad. Le queda muy poquito el partido para que termine. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esta no la falla. ¡Poste! ¡Palo! ¡Pero no termina! Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Hemos llegado al final del partido, un empate a cero, un empate en la nada misma. Mario, ¿cómo lo has visto? Fíjate que cuando tenían la pelota lo hacían bastante bien, ¿eh? Intentaban generar juego, intentaban hacer daño al contrario, pero muy tímidamente. Por eso yo creo que el que hubiese intentado ese empujoncito que necesitan al final, nadie lo dio.